Saludos, soy José Peña, que te acerca al mundo de la tecnología. SSD con BitLocker. El cliente me lo trae y me dice que no inicia el sistema operativo, no lo reconoce la BIOS. Bueno, él dice que no lo reconoce la BIOS, solamente me trajo el SSD y quiere habilitarlo para que pueda ser utilizado en otro equipo. Él ya procedió, bueno, lo hizo otro técnico. Procedió a instalar otro SSD y entre los sistemas operativos tiene su equipo funcionando. Nosotros vamos a devolver la operatividad a este SSD y nos vamos a apoyar con una herramienta de Windows llamada Dispar. Okay, voy a enseñar varios comandos y lo podemos utilizar. Hay que aclarar que este procedimiento no es para desactivar el BitLocker, desactivar o activar el BitLocker dentro de Windows. Solamente nosotros vamos a eliminar todo lo que está allí, todas las particiones y toda la cómo está estructurado el disco duro. Lógicamente, cómo está estructurado lógicamente el disco duro con la herramienta Dispar, como ya les dije, ¿ok? Acotamos que si ustedes hacen este procedimiento van a perder toda la data que tienen en el SSD. Esto es un caso puntual, ok. Si ustedes quieren desactivar o activar el BitLocker dentro de Windows, ese es otro tema para otro tutorial, ok. Nosotros, bueno, me voy a apoyar para conectarlo al equipo a través de un adaptador de SATA a USB, ok. Lo pueden ver allí en la pantalla. Y ustedes también, si no tienen ese adaptador, lo pueden colocar internamente en un puerto SATA disponible y ya pueden proceder a ejecutarlo. Ok, así que ahora vamos a la acción. Bien, acá tenemos nuestro SSD conectado, uno de 128 KingSpeed, y lo tengo con un adaptador SATA a USB. Ya está conectado. Vamos a esperar a que lo reconozca nuestro Windows. Aquí está, le asignó la letra D. Bien, vamos a ver si nos trae automáticamente el contenido. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Aquí dice que lo que tiene. Ok, ahora seguidamente vamos nosotros a administrar los discos. Vamos a darle con botón derecho en el icono de equipo y seleccionamos administrar. Vamos a administrar los discos, ok. Lo tenemos acá. Vamos a ver la lista de discos que yo tengo, discos y SSD, los que yo tengo en mi equipo. Acá lo tenemos, nuestro SSD. Dice que está protegido con BitLocker, lo pueden ver acá. Y está asignado como disco 2. Muy importante saber qué asignación le da para nosotros poder distinguir al momento de dar el comando. Ok, vamos a abrir un símbolo de sistema y escribimos dispar. Ok, le voy a colocar el comando allí. Bien, esperamos que cargue la información de nuestro disco. Que sea un poquito paciente. Esperamos un ratito. Ya aquí podemos ver. Voy a listar los discos con el comando list disk. Ok, aquí lo tenemos. Enter. Y acá nos tenemos nuestra lista de discos. Mucho cuidado en seleccionar el que nosotros queremos, porque si no vamos a borrar data de otro disco que no queramos. Aquí decimos que seleccionamos el disco, ¿cuál? El disco 2 que acabamos de ver en el administrador de disco. Muy importante acá, tengan cuidado. Y le vamos a, posteriormente que lo seleccionamos, le vamos a dar el comando Clean, ok, significa que va a eliminar todo lo que tenga allá y lo va a colocar como de fábrica, vamos a decirlo así. Bien, bueno, el uso que le han dado no se lo van a quitar, obviamente, pero lo va a dejar como de fábrica. Bien, esperamos un rato que termine de eliminar todo. Y aquí ya dice que fue ejecutado todo correctamente. Vamos a cerrar acá. Acá lo podemos ver, está todo en blanco. Posteriormente de que culmine el proceso, vamos a proceder a inicializarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar el disco con el botón derecho y le decimos inicializar, ¿ok? Yo voy a darle, voy a inicializarlo con un esquema de partición GPT. Voy a instalar Windows 11 en modo UEFI, ¿ok? Posteriormente vamos a proceder a formatear. Esperamos que termine el proceso. Le damos con el botón derecho, está en blanco, lo ven. Y vamos a seleccionar esta opción acá y le decimos siguiente. Vamos a seleccionar todo el espacio disponible. Yo lo voy a hacer de esa manera. Ustedes pueden seleccionar lo que ustedes quieran. Le vamos a asignar una letra para que el Windows lo pueda reconocer bien. Y vamos a dar siguiente y procedemos nosotros a... yo le voy a colocar una etiqueta. Voy a colocarle SSD de 128 GB. Ya está habilitado, funcionando. Y le vamos a dar siguiente con un formato rápido. Y le vamos, aquí está la información. Le vamos a decir finalizar, esperamos que termine el proceso. Si le salen esto, vamos a cancelar esto acá. Vamos a darle cancelar esto, no le prestan atención. Vamos, ya procedió a formatear. Ok, vamos a cancelar esto. Cancelamos, le vamos a aceptar. Y acá lo tenemos, bien. Cerramos acá. Bien. Ahora vamos a proceder a cerrar todas las ventanas correspondientes y ya nuestro SSD está listo para ser utilizado. Podemos formatear, podemos guardar información, etcétera, etcétera. Yo voy a crear
una carpetica aquí primero para ver. Vamos a hacer una serie de pruebas para ver si efectivamente está funcionando bien, excelente. Vamos a abrir acá. Yo voy a crear un archivo. Voy a crear un archivo de Word. Vamos a abrirlo acá. Excelente, funcionando. Ya voy a proceder a copiar unos archivos. Voy a copiar una ISO. Vamos a ver. Aquí voy a abrir y voy a escribir aquí cualquier cosa. Vamos a darle y posteriormente lo voy a dar a guardar para ver si efectivamente funciona correctamente nuestro SSD. Excelente, vamos a hacer otra pruebita. Voy a copiar un archivo de gran tamaño. Bien, vamos a seleccionar una ISO que yo tengo acá. Bueno, esta no. Voy a seleccionar la de Ubuntu. Ok, le voy a dar botón derecho y le voy a decir copiar. Y seguidamente vamos a buscar nuestro SSD para ver si efectivamente funciona. Y le voy a dar pegar acá. Excelente. Muy bien, va funcionando correctamente todos los pasos que hicimos. Habilitamos nuestro SSD para volverlo a utilizar. Excelente, aquí viene. Excelente, funciona excelente. Entramos otra vez acá, voy a abrir, voy a asegurarme otra vez. Vamos a ver, todo está bien. Voy a proceder a eliminarlo para ver qué pasa. Todo excelente, funcionando. Listo, esto ha sido todo. Cerramos acá. Soy José Peña, tutoriales, tecnología y soporte técnico para ustedes. Chao, hasta la próxima.